Shalom Ubraja, Talmidim y Talmidov, Talmidot, Shela Torah, de la Torah, y de Yeshua el Mashiach de Israel, Melech Hai Bekayem, Am Israel, de Eretz Israel y de la diáspora, a todos aquellos que han sido llamados conforme a la obediencia, como lo fue llamado Abraham, Avinu, quien escuchó y obedeció la voz del Eterno y salió de su tierra y su parentela. El Eterno ha puesto en mi corazón el poner en vosotros herramientas. Tengo que hacer un trabajo acá en Israel que me toma mucho tiempo, pero sin embargo, nuestro Padre Celestial no deja de pensar en ustedes y me insta a administrar mejor el tiempo, para lo cual necesito de vuestras tefilot. También todo apoyo que vosotros podáis darnos es bienvenido. Quiero poner esta herramienta que es muy importante, conforme al nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos, y todos aquellos que son nuevos y están viendo estos videos, os recuerdo que está en el profeta Irmiyahu, el profeta Jeremías. En las Biblias común y corriente está en 31:31, Irmiyahu 31:31, en el Tanaj hebreo está en el 31:30. Dice: he aquí vendrán días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nos damos cuenta, habla de la casa de Israel y la casa de Judá, en ningún momento habla de los Goim. Por eso nosotros tenemos que entrar a ser parte de la casa de Israel. Casa de Judá somos nosotros los que somos judíos, pero aquellos que no son judíos tienen que entrar a ser parte de la casa de Israel. Es un nacimiento espiritual, es a lo que Yeshua se refería cuando decía: si no nacieres de nuevo, no podréis heredar la vida venidera, la vida eterna. Hay que nacer de nuevo, hay que pasar de ser Jacob, un goy, a ser Israel, pueblo de Elohim, para entrar en este pacto. Por eso no podemos decir que estamos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre de Yeshua, de su entrega, de su corbán, y decir que no somos Israel, o ir en contra de la casa de Judá. Y mira lo que es ese pacto: no conforme al pacto que hice con vuestros padres el día en que os tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, pacto que quebrantaron aunque yo era sobre ellos, dice el Eterno, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Eterno. Entonces este pacto, este nuevo pacto, Brit Hadashá, también es necesario para nosotros como Yehudim. Si tú eres un Yehudí que aún no ha entrado en el nuevo pacto, en el Brit Hadashá, debes hacerlo. Dice: este es el pacto, pondré mi ley en sus entrañas, en sus mentes, y en su corazón la escribiré, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Dice: Asher ema aferu et brit, ebriti ve anochi valti ba. Neum Adonai, dice, ya les leo exactamente esa parte. Listo, dice, I am Neum Adonai, natati etatogati vekir Vam, la pondré dentro de vosotros. Ve'al, livam, ehtaveni, ve'haiti, lahem, le'elohim, ve'hem, iyu, li, le'am. Pondrá su Torah en nuestras mentes y en nuestro corazón. Su Torah en nuestras mentes y en nuestro corazón. A través de la fe en Yeshua, a través de aceptar esta misvá. A través de aceptar esta misvá, Él
a través de que nosotros aceptemos la mitzvá de el corbán de Yeshua, Él promete que pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y no olvidarnos también de lo que dice Yehezkel 36:27. Vamos a leerlo. Este sí concuerda en ambos, en las Biblias normales y en el Tanaj. Dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis preceptos, y guardéis mis ordenanzas, y las pongáis por obra, y las cumpláis. Dice: Berruji etem, bekirbehem, beasiti et asher, bejukai, telehu, umispatai, tismeru, beasitem. Eso es lo que es el nuevo pacto. Al creer en Yeshua, al aceptar el corbán de Yeshua, al aceptar ese Kevesh Elohim para el perdón de nuestros pecados, tenemos acceso, tenemos derecho a pedir al Padre que nos llene de su Ruach. Entonces tenemos el corbán para cubrir nuestros pecados, para recibir el perdón del Padre. Nosotros tenemos que entender que el corbán de Yeshua es el que lleva nuestros pecados y el que permite que recibamos el perdón y recibamos la salvación de Elohim. Yeshua es el instrumento. Elohim es el que da la salvación a través de ese instrumento, a través de que nosotros pongamos nuestros pecados en alguien que haga caparada por nosotros, que haga expiación por nosotros. Y a través del arrepentimiento nuestro, porque no es solamente decir: Yeshua lleva mis pecados y listo, no. Este corbán funciona y actúa de acuerdo a nuestro arrepentimiento. Arrepentimiento es alejarnos de los pecados. Es que nos duela pecar y es pedirle ayuda al Padre. Por eso es que al pedirle ayuda al Padre, Él va a esto que habló a través de sus profetas. No es solamente que llevo el pecado de la humanidad, llevo el pecado de todo aquel que se haga bajo el corbán de Yeshua y listo, no, Él también tenía que dar, Él da también la provisión para que cumplamos sus mitzvot. ¿Cuál es su provisión? El Brit Hadasha. Pondré mi ley en vuestras mentes y en vuestros corazones, y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en ellas. Eso es Brit Hadasha, eso es lo que debe venir sobre todo creyente en Yeshua. No podemos decir: somos creyentes en Yeshua, pero estoy fuera del Brit Hadasha, fuera del nuevo pacto. No. Soy creyente en Yeshua, debo haber nacido de nuevo. Lean Yehezkel, Ezequiel 36:27 detenidamente, desde antes. Mudaré en vosotros un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Pondré un nuevo espíritu, eso es el nacer de nuevo. Donde también es renovada nuestra mente y nuestro corazón, es puesta su ley. Y su espíritu es puesto en nosotros, por eso Yeshua instó tanto. ¿Ustedes para qué creen que Él pone su espíritu dentro de nosotros, su Ruach dentro de nosotros, Bekirvano? ¿Para que solamente hagamos señales, milagros, oremos por los enfermos y se sanen? No, el mismo Yeshua nos exhortó: muchos en ese día me llamarán Adoní, Adoní, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, todo esto. Y Él dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, Adoní, Adoní, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Igual la voluntad de mi Padre es su ley. No tenemos que tener miedo de decirle su ley. El que está fuera de su ley es un ilegal. Y todo el que hace algo ilegal, algo biltijuki, recibe una condenación, recibe un juicio. Necesitamos un abogado, necesitamos alguien que lleve todos esos juicios a los cuales nos hemos hecho acreedores. Y necesitamos el poder del Eterno para andar fuera de los pecados, de las infracciones. Y Él ha prometido eso a través de sus profetas. Y Él no miente. Y por eso está esta herramienta, por favor, Beshen Yeshua, en el nombre de Yeshua, el Mesías que pronto vendrá, aquel que juzgará con vara de hierro las naciones. ¿Con qué vara de hierro cree que ustedes que va a regir las naciones? ¿Con qué ley va a regir? ¿Con qué ley va a gobernar? ¿Una ley nueva? No, con su Torah.
la Torah del Padre. Por eso, parte de que el Brit Hasha se cumpla en nosotros es hacer nuestra parte. Él no lo hace todo, no es solamente decir creo en Yeshua, amén, o circuncidarnos y listo, todo pasó. Automáticamente entramos a ser obedientes, no. Tanto creer en Yeshua, aceptar el Corban Yeshua, como hacer el Brit Milá, la circuncisión, no nos hace automáticamente obedientes al Padre. Ser llenos de su Ruaj y morir a nuestra carne diariamente y pedir su ayuda, pedir que Él ponga su Espíritu dentro de nosotros, es lo que nos asegura que andaremos en su voluntad. Pero también tenemos que hacer la otra parte, y es alejarnos del pecado y conocer su palabra, conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer la verdad porque hay mucha mentira. Yeshua dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos que mirar constantemente y estar dispuestos a dejar nuestra verdad y nuestras, ¿cómo se dice esa palabra? Nuestra verdad y nuestras verdades propias, nuestras convicciones por lo que dice la Torah y las palabras de Yeshua. Por eso esta herramienta es puesta en vuestras manos. Estos son los textos de las Mitzvot que hoy en día se pueden cumplir de acuerdo a estudios de altos rabinos nuestros. Los rabinos no son todos malos, los rabinos no podemos parcializarnos. También han sido usados por el Eterno para hacer grandes cosas. Cada uno de nosotros tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Tenemos que mirar lo bueno de lo que nosotros hacemos, lo bueno que ellos han hecho. Por ejemplo, un rabino que dedicó toda su vida a estudiar las Mitzvot y a mirar cuál de ellas se pueden cumplir, porque hay Mitzvot que no se pueden cumplir hoy en día, porque no hay Beit HaMikdash. Hay Mitzvot que no se pueden cumplir hoy en día, como la de apedrear a una mujer que se encuentra en adulterio, porque no estamos bajo una ley de Torah aquí en Eretz Israel, estamos bajo una ley laica, una ley no de Torah. No podemos hacer sacrificios porque no hay lugar para sacrificar. No podemos hacer purificación. Entonces estamos impuros ritualmente con respecto a las leyes del Beit HaMikdash, del templo. Entonces muchas de esas cosas no se pueden hacer. Y aquí está este listado. Mientras que escuchamos esta música, les voy a invitar a que miren el listado. Está en orden, le he puesto aquí el nombre, Bereshit, el libro de Génesis, y las Mitzvot que hoy en día podemos cumplir. Este es un pequeño paréntesis, una pequeña herramienta que el Padre me dice que les dé, independientemente de lo que vamos a estar intentando hacer, de ver todas las Mitzvot, todas las 603. Entonces aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, Mitzvot que se pueden hacer hoy en día, encontramos cuatro en el libro de Bereshit en Génesis. Cuando dice activo, quiere decir una Mitzvot positiva, o sea, harás tal cosa. Cuando dice no activo, dice no harás tal cosa. Estos números no los tomen en cuenta, tienen que ver con el libro donde fue extraído. Estos son los textos: Bereshit 1:28, Bereshit 12:5, Bereshit 17:2, Bereshit 32:33. Entonces, los dejo pues con esta lista para que la revisen, para que la estudien. Igual, vuelvo y les digo, no hay una persona que pueda decir, conozco todas las Mitzvot. Por eso hay que leer la Torah. Unos dicen son 613, a otro le da 617, otro le da 610. Por eso, esto es una herramienta. Pero tú puedes mirar en Bereshit, en Génesis, en el libro de Génesis, de pronto, más Mitzvot que aún se puedan cumplir. Pero para eso tienes que tener conocimiento de la Torah y saber. Todo lo que tiene que ver con el Beit HaMikdash no se puede llevar a cabo. Pero todo aquello que tú veas que se puede llevar a cabo hoy en día,
debes hacerlo. Y hay algunas que se pueden hacer simbólicamente o espiritualmente, ¿ok? Por ejemplo, hay mitzvot de honrar el Beit HaMikdash, de cuidar el Beit HaMikdash, el templo, cuidar el templo, de no dañarlo. No hay templo en este momento, pero sabemos que en este momento el templo somos nosotros, o sea, para el Eterno nos ve a nosotros como pequeños templos donde debemos levantar altares y donde debemos presentar el sacrificio de Yeshua. Entonces, eso mismo se aplica para nosotros, un ejemplo, el honrar el templo, el cuidar el templo, el no dañarlo, para nuestros cuerpos. Entonces, los dejo pues con estas mitzvot, anótelas, estudienlas. Esta es la herramienta que nosotros ponemos, el Homer que nosotros ponemos en nuestras mentes para que el Padre a través de su Ruaj haga el resto. ¿Ok? Conocer la verdad y la verdad os hará libres.
por cada mitzvá que se pueda hacer hoy en día, nos va a ser tomado dar cuentas delante del Eterno. Por eso, si hay una mitzvá de purificarse con agua de las cenizas de la vaca roja, hoy en día no está el Beit HaMikdash. No podemos hacer eso. Por consiguiente, el Eterno no nos va a demandar esa mitzvá. Pero cada mitzvá que aparece y que la podemos cumplir, nos va a exigir que la hayamos cumplido. ¿Por qué? Porque Él va a esperar de nosotros, que es lo único que nosotros tenemos que hacer, dos cosas: andar en una vida de arrepentimiento. Cada vez que infringamos una mitzvá, tenemos la sangre de Yeshua, no podemos decir que no tenemos corbán para cubrir nuestros pecados. Y buscar su presencia diariamente. ¿Para qué? Para que al buscar su presencia, el Brit Hadashá se cumpla día a día en nuestras vidas. Al ser llenos de su Ruach, porque todo el que busca su presencia, Él pondrá su Ruach dentro de él. No podemos buscar su presencia, decir que somos personas que vivimos buscando la presencia del Eterno, y que el Ruach no entre en nosotros y nos haga andar en los mandamientos del Padre. Por eso todo aquel que dice que anda en la presencia del Eterno, o que tiene el Ruach HaKodesh dentro de él, aquellos que llamamos algunas veces ungidos, el Espíritu, cómo se mueve en él, la forma de saber si es verdad que tiene el Espíritu del Padre es porque andarán en sus mandamientos. Cada infracción que hayamos cometido debemos ponerla en arrepentimiento bajo la sangre de Yeshua para ser perdonados. Porque cada una de estas mitzvot que nosotros no hayamos pedido perdón y que las hayamos infringido, nos será demandada. Y sabemos que en pecado nadie podrá ver a Elohim. Es lo que, si llegas a morir en pecado, te puede llevar a la desconexión total, al karet total de la presencia del Eterno, que llamamos irse al infierno. Pero el Padre es bueno y nos ha enviado a su Hijo, y nos ha enviado a su Espíritu, pone su propio Espíritu, y nos ha entregado la Torah. No tenemos pretexto. Tenemos que despertar y hacer nuestra parte, morir a nuestra carne, ir en arrepentimiento y pedir perdón por nuestras transgresiones y buscar su presencia, buscarlo a Él, y Él nos llenará de su Espíritu y nos hará andar en obediencia. Beshem Yeshua Mashiach, yo hago la tefilá, levanto tefilá a los cielos, que esta herramienta sea de bendición para ustedes. Léanla, escudriñenla y pidan al Padre que ponga su Ruach dentro de ustedes y les haga andar en obediencia. Como está escrito en el libro de Hizayón, en Revelaciones, hagamos parte de ese grupo, de ese remanente, de su pueblo, los que guardan las mitzvot de Elohim, los mandamientos del Padre, y creen en Yeshua su Hijo. Desde Israel, con amor, para todos ustedes. Amén.